Se acabó la acción para la Fórmula 4 aquí en el circuito Ricardo Tormo y como siempre los domingos tenemos dos carreras. Cas Habercott empezó el día muy fuerte consiguiendo la segunda pole y después se llevó la victoria. Marcó el ritmo para todos, no pudieron seguirle tras él, clasificaron Dafek y Thomas Ten Brinke. Mari Boya fue cuarto. De esta manera, Mari Boya se descuelga del liderato en la clasificación general y el otro aspirante al título aún lo tiene más complicado, Oliver Goel. Tuvimos también bandera amarilla en esta carrera, tuvo que salir el coche de seguridad por un toque entre Julie y Chameli. La carrera se reanudó cuando los comisarios consiguieron retirar los coches de la pista y se pudo reanudar y desarrollar con total normalidad. Great, of course. I won the race also yesterday, and I can hope I can do the same like in Navarra and win all the races. Yeah, the gap is getting bigger, of course. I'm not really worried now about the championship. I just want to win as much races as possible and take as many podiums as I can. I hope, of course, that's our main goal. Of course, I'm now in P1, and I hope I can maintain it like this, and hopefully win the championship. Y en la carrera del domingo más de lo mismo. Venció Cas Habercott, pero esta vez en el podium le acompañaron Mari Boya, que fue segundo, e Iván Nosov, que por primera vez se subía esta temporada al podium. Ha sido una carrera sin incidentes reseñables, salvo en la salida que hubo un coche que quedó parado, pero a los pocos segundos arrancó y no afectó en el desarrollo de la carrera. Y en cierto modo los track limits se han llevado parte del protagonismo este fin de semana. En la última carrera, por ejemplo, Mari Boya no respetó los límites de la pista y le cayeron 2 segundos, aunque no afectó al resultado final. Y como él, al menos una decena de pilotos también han recibido penalizaciones. Esperemos que de cara a las próximas carreras aprendan la lección y no tengamos sorpresas en los resultados finales. I feel really great. It was just a perfect weekend. I think it couldn't have been better. Double pole position in the first qualifying and pole position in the second qualifying, and won all the races. So I think I couldn't have been better, and I want to thank the team for that. Well, of course, I hope I can do this in Motorland, but we'll just see. I will keep pushing like this in and I can hope to do the same thing in Motorland. Y nosotros paramos aquí, pero no nos despedimos porque todavía nos queda el resumen completo del fin de semana. Así que estate atento a nuestras redes sociales.